Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma eh, Colectivos. Este domingo 2 de junio eh, nos hemos venido hasta la ciudad de Loja, eh, al sur de nuestro, de nuestro país, a visitar esta importantísima ciudad que ha hecho, por ejemplo, enormes aportes en la literatura. Eh, Pablo Palacio debe ser uno de los autores que se sigue estudiando más profundamente y cada vez con nuevas lecturas, no solo en nuestro país, también en el exterior. Eh, podemos enumerar eh, grandes contribuciones que han hecho los pensadores, los escritores de Loja. Eh, ¿Cómo olvidar a Pío Jaramillo Alvarado, por ejemplo, y sus contribuciones a la lectura sobre el indio ecuatoriano? Y, y el gran suscitador, Benjamín Carrión, el fundador... De la Casa de la Cultura Ecuatoriana eh, y que eh, dio paso eh, con su generosidad, prologando eh, casi todos los libros que se llegaban a publicar por esa época en la literatura. Eh, Ángel F. Rojas también podemos recuperarlo eh, con su famoso libro El Éxodo de Yangana, y en las generaciones actuales también hay contribuciones a las letras ecuatorianas desde, desde Loja. Cuando uno viene a Loja encuentra que eh, la guitarra es un elemento que acompaña a buena parte de los lojanos, las lojanas. ¿Quién no rasga una guitarra en Loja? ¿Quién no compone un poema en Loja y luego lo hace canción? Esta ciudad también ha mandado otros mensajes al país entero. Es una ciudad intermedia, así por lo, por lo menos se clasifica desde una visión de Naciones Unidas inclusive. Y algunos piensan, y, y no les falta razón, que quizá el futuro del urbanismo, no solo en Ecuador, sino en América Latina, está precisamente en las ciudades intermedias. No hace muchos años en Quito se desarrolló la tercera conferencia Habitat de Naciones Unidas para reflexionar sobre el tipo de ciudad que queremos. Y se escogió precisamente a Quito porque está en América Latina y porque América Latina es la región de este planeta que más aceleradamente se viene eh, urbanizando. La ciudad que queremos, a, a la luz de los recientes acontecimientos y que nos vienen advirtiendo desde hace algunos años los científicos, por ejemplo, ¿no? eh, ¿qué va a pasar con las ciudades, por ejemplo, con el cambio climático? ¿Qué tipo de ciudad tenemos que ir diseñando con la contaminación? Eh, con la migración, eh, qué tipo de ciudad también necesitamos para eh, hacer una defensa verdadera de temas como los derechos humanos, cómo integramos, cómo nos agregamos en, en las ciudades, cómo vamos a abatir el tema de la educación en, en las ciudades, cómo vamos a, a enfrentar el tema del desempleo en, en las ciudades. De esto, y mucho más probablemente estaremos conversando con el alcalde Jorge Baldión, ingeniero civil. Eh, Jorge Baldión, eh, des... perdón, discúlpeme, he estado pronunciando mal su apellido. Eh, Bailón, el ingeniero Jorge Bailón. Eh, Baldión es otro apellido, ¿no? y quizá tiene cierta fama en el fútbol de unos años atrás. El ingeniero Jorge Bailón. Eh, está inaugurando prácticamente su tercer periodo como alcalde de Loja. Dos anteriores fueron en seguidilla y, y lo tenemos, o mejor dicho, él nos ha aceptado. Lo hemos venido a visitar aquí en su despacho en la ciudad de, de Loja. Eh, alcalde, gracias por recibirnos. Le ofrezco disculpas por esa pequeña confusión no del apellido. Buenos días, eh, sir. de acuerdo a la hora del programa. No sé. Buenos días, un saludo. Sí. Y muchas gracias por venir acá, a Loja. Eh, sea usted bienvenido. Yo estoy en parte bastante complacido por porque estos programas de opinión, en este caso Palabra Suelta, es un programa que concentra la atención porque no son temas realmente comunes y corrientes. Por eso estoy listo para un diálogo con usted. Yo decía en la introducción, alcalde, que Loja es una ciudad intermedia. Usted mismo me corroboraba las, las cifras. Eh, la ciudad, ciudad eh, tiene alrededor de 210.000 habitantes. Eh, desde esa perspectiva, son ciudades que probablemente están a tiempo para enfrentar una serie de problemas que hoy eh, necesitan abatir las ciudades, ¿no? El, el tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mira el futuro de Loja en el tema de la movilidad, la transportación pública? Bueno, mire, eh, la pregunta inicialmente que me hizo me, de, me despertó muchas eh, inquietudes para contestarle. Lo de Ciudad Intermedia. Sí. Le, yo quisiera que Loja no crezca, que no siga creciendo. Así como está, es muy bonita, es muy agradable. No tenemos muchos problemas, justamente como notaba. Pero eso no va a ser posible. Hay una visión que yo la tengo con otros amigos, pero que la mayor parte de ciudadanos, inclusive lojanos mismos, no nos damos cuenta. Nosotros somos parte de una región sur, la región sur más conocida como es el oro como es Loja, como es Zamora Chinchipe. El oro tiene definido su desarrollo futuro, basta con tener el puerto y ya significa un desarrollo aparte, pues, del tema de los camarones, el tema del banano, el tema del cacao, etc. Etcétera, etcétera. Zamora, quiera o no quiera, tiene también definido un desarrollo que realmente no me agrada, el tema de la minería. Uh -huh. Minería en gran escala. Eso significa. A cielo, a cielo, abierto. A cielo abierto. Usted debe conocer, no, por reportajes, lo que pasó en Chuquicamata, en Chile, uh -huh. en Cerro de Pasco y en Yanacocha, en, en Cajamarca. Entonces, el, la minería a cielo abierto no es para 5 o 10 años. Eso es para. Cientos de años, siglos. Entonces, ese tema que es un tema muy delicado, pero que ese es el desarrollo de Samor, ese amor, sobre eso se va a hacer. Loja, ¿qué futuro tiene? Usted ha mencionado, somos cuna de grandes personajes en la literatura, en otros temas políticos, pero de eso no vamos a vivir. Nos enorgullece tener figuras así como Pablo Palacio, Benjamín Carreón, Ángel Felicísimo Rojas. Inclusive, eh, le doy un dato, debe saberlo, la primera novela ecuatoriana claro. fue escrita aquí por Miguel Riofrío, La Emancipada, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, mire, eso es bueno, nos enorgullece, pero... Nuestro futuro hay que mirar y por un lado vemos que es una ciudad que no tiene industrias, que no tiene fábricas, que también es algo bonito desde el punto de vista de la no contaminación, pero para el desarrollo socioeconómico es negativo. Entonces mire lo que le digo yo, el tener una ciudad así tranquila, sin que existan migraciones de otros países, de aquí mismo, del interior del, del Ecuador, eso nos da a nosotros que la partida de nacimiento que tenemos se mantiene todavía intacta. Uh -huh. Pero con el futuro algo va a cambiar. Y yo he puesto los ojos en la integración con el Perú. Tenemos, fíjese, un compromiso de paz desde el año 98, hacer cinco ejes viales Ecuador-Perú, el cuarto eje vial que es el de Machala-Loja. Aquí a la frontera Zumba, uh -huh. La Balsa, eh, San Ignacio, Jaén, Saramiriza. El Perú ha, ha cumplido ya su, su compromiso y Ecuador todavía no lo cumple. Han pasado 20 años. Mire ese descuido por parte de los gobiernos que se han eh, sucedido pues, desde el año 98. Para nosotros es importante, sabía, porque no tenemos otra fuente de integración. ¿Y por qué? Perdone las interrupciones, sí. alcalde. Eh, hubo la práctica de los gabinetes binacionales, recuerda. Sí, sí, sí. Eh, sí. Se siguen dando. Y, y en esa y en esos gabinetes binacionales se pasaba revista a los compromisos que se habían claro, adquirido binacionalmente Exactamente. Y, y el nivel de cumplimientos claro, en sí. los más recientes gabinetes binacionales no se ha hablado de este eje este cuarto eje se habla pero se lo minimiza porque y quiero disculparme que me salí del tema principal pero esto es importante decirlo para que conozca el país mire en tiempos del presidente Correa se les se planteó ese proyecto Manta Manaus que fue un fracaso yo al presidente Correa le dije que eso no va a funcionar y efectivamente no funciona, porque el río Napo no tiene el calado suficiente para na la navegabilidad. En cambio, yo le decía que desde hace más de 400 años, en tiempo de la colonia, en tiempo de la conquista, aquí los españoles ya señalaron cuál era la ruta más directa para llegar al Amazonas, del Pacífico al Atlántico, por el Amazonas, era por Loja. Sí, eso lo, lo, lo dice la geografía, la historia es lo que nos niega ese derecho. Yo le planteaba que en vez de la Manta Manaos le dé impulso a esta vía, al cuarto eje vial, porque si usted este rato eh, toma un vehículo, usted en 16 horas está ahí en Sarameriz, en el Marañón, y el Perú ya ha cumplido su, uh, su compromiso en Ecuador. Pero yo no. recuerdo, eh, ingeniero, que... En esos, en esos gabinetes binacionales eh, hasta el año 2016, eh, las tareas estaban más por el lado del Perú, por el lado de incumplimientos. El Ecuador estaba eh, más al día en, en los compromisos que había adquirido. ¿Qué cambió entonces? Porque me sorprende usted, me sorprende un poco que usted nos diga ahora que el incumplimiento más fuerte es por parte de, de Ecuador cuando a mí me consta que hasta 2016, cuando pasábamos, insisto, la revisión de, de esos compromisos, más asentábamos las, las tintas por el lado del Perú, exigiéndole mayor nivel de cumplimiento. Mire, yo no podría contestar exactamente qué habrá pasado, Ajá. pero hay un concepto generalizado aquí desde, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Quizás cuando yo era muy niño, en el año 53, por ejemplo, el gobierno, eh, como política de Estado, prohibió que se construyan carreteras en, en la provincia de Loja por un temor de una invasión del Perú. Y facilitarle al Perú introducirse más claro, en el Claro, claro. O sea, una política errada totalmente cuando sabemos que cuando uno hace presencia viva en la frontera bien, está bien, fortaleciendo dice, sí. claro. justamente la soberanía. Claro. Entonces, mire, ese concepto errado Hizo que en Loja las carreteras prácticamente no se les dé importancia por parte del gobierno central. Eso yo considero, es mi manera de pensar, que desde ahí nació un cierto abandono hacia la vialidad de Loja. Y y El aislamiento lojano, ¿no? Indudablemente. Sí. Mire, entonces para nosotros recién, y gracias a que. Lojanos que estuvieron en el poder en la Junta Militar, estuvo el general Rodríguez Palacios, estuvo Ángel Vega Mora. por ser lojanos le dieron impulso a la vialidad de Loja, recién ahí, en el año, en la década entre 60 y 70, mediados del 60 y 70. Loja recién comenzó a tener una vialidad, una movilidad justamente de lo que usted me preguntaba aquí en la provincia, aquí en la ciudad, pues bueno el transporte todavía, el, el, el clásico que ha habido aquí, el de los buses, eh, no, ha, no ha cumplido con las expectativas, eh, eh, dispuesto a hacer una, una consultoría sobre un posible transporte masivo, porque hay que tener la visión para el futuro, no para ahora. Entonces, eso estamos eh, tratando de, de que tengamos... Eh, nuestra, nuestro deber como municipio es planificar el futuro, no lo de ahora. Nosotros estamos viviendo lo que nos planificaron los anteriores alcaldes, ¿verdad? Así es que entonces eso eh, estamos haciendo. Bueno, nos hemos brincado de una cosa a otra. No, está bien, pero alcalde, lo que pasa es que en ese plan de movilidad que uh -huh. usted nos acaba de decir que se está diseñando de cara al futuro, contempla... Eh, buses eléctricos, por ejemplo, que no contaminen? Mire, yo más bien me inclinaría por mi profesión y porque he tenido más vinculación con el transporte. Yo creo que aquí podría funcionar muy bien un trole. Un troleibus, sí. El trole, pues es un, un vehículo eléctrico también, ¿no? Pero con, con el exactamente, ese. Sí. Exactamente, ya. con la provisión. Ajá. Pero es que la ciudad se presta, ¿no? Ve que la, el desarrollo de la ciudad es. Como quito, más o menos alargado, ¿no? Sí. Entonces, con que se ponga un solo eje principal, una línea abastecedora desde la parte norte hasta el sur, que son más o menos unos 17, 18 kilómetros, y con alimentación pues, eh, lateral, podría ser una muy buena solución. Ajá. O en su defecto, a lo mejor todavía no estamos para eso, puede funcionar a lo mejor ya el uso de buses. Eh, vía articulados, ¿no? Articulados, que tengan ahí los sí. dos vagones, ¿sí? Porque, porque eh, ingeniero, en, en Guayaquil ya se están probando los buses eléctricos. eléctricos sí, sí yo... y, y parece ser que con buen resultado eh, la cuestión de los buses eléctricos. Digo, a priori ese dato, ¿no? No, podría no... ser, podría ser porque mire también el recorrido que van a tener norte-sur, no tiene el inconveniente de las gradientes un poco forzadas, ¿no es cierto? Entonces para un vehículo eléctrico podría ser. Yo tengo todavía que revisar. Recuerdo que hace un par de años se firmó un convenio con una empresa china. Nunca, bueno aquí malo tengo, lo malo tengo que decirlo. Nunca se conocía, no se, no se hacía participación ciudadana. Entonces era un secreto de estado aquí que el alcalde firmaba un contrato por ahí. Nadie sabía de qué cuáles eran las, las cláusulas, cuáles eran las... ¿Sí ¿Se refiere a la cuestión de los vehículos eléctricos, claro. los taxis eléctricos? No, a, a los buses también. Pues a no. los buses. De los taxis están funcionando, pero habría, todavía no me apersono. Bueno, estoy 15 días aquí, entonces quiero ver qué problemas ha generado esto de los ta taxis eléctricos. Eh, porque el tema que también tiene Loja y que creo... Por esta cuestión de que es una ciudad intermedia, con una población, eh, decíamos al principio, 210.000 habitantes, es muy manejable todo lo todo que, que presenta la ciudad. Mm. Sí. Eh, y, y Loja tiene un, un, un bello centro histórico. ¿no? Eh, yo puedo dar fe que luce muy bello. Eh, ya no hay cables aéreos, todo está soterrado. Eh, las aceras invitan a caminar a, a la gente, eh, son aceras muy uniformes, eh, no hay trampas para los peatones, como suele pasar en, en Quito, e eh, incluso en Guayaquil, eh, porque eh, cada dueño de un edificio hace con la acera lo que le parece y diseña su propia acera y no hay una homogeneidad, pensando en la invitación a la gente para que camine. Entonces, no sé si Loja puede pensar también. En la posibilidad de controlar la circulación en el centro histórico de Loja. Los vehículos no podrían, digo, es sí. solo una propuesta, entrar al centro, o si quieren entrar, que paguen una tasa adicional. Y entonces eso va a desestimular para que yo quiera entrar con mi vehículo y, más bien, en una gran playa de estacionamiento a la entrada del centro histórico de Loja, eh, yo pueda sí, estacionar claro, mi vehículo claro. y tomo un bus. Mire, sobre lo que dijo anteriormente, todo lo que usted está viendo ahora en el centro, sí. eso fue planificado en mi administración desde el año 2006-2007 con la Corporación Andina de Fomento. Logramos, luego de muchas dificultades con el gobierno del de, economista Rafael Correa, conseguir el aval. Nos concedieron un crédito de 56,5 millones de dólares para ejecutar justamente este proyecto que usted lo estaba disfrutando ya, de, de caminar por la ciudad, ver que no hay cables aéreos. Pero como yo no pude continuar una tercera administración seguida, el nuevo alcalde quiso usurpar este proyecto. Y eso yo he defendido mucho, escribí un libro técnico que. Algún momentito le voy a hacer llegar eh, sobre la documentación y justificación. Y está quedando bonito, pero si sí hay trampas y es la ciudadanía la que está molesta y fastidiosa, hay un sector de segunda, una zona de segunda intervención en, en estas 176 hectáreas de que hay una polémica sobre una baldosa resbaladiza, se han caído una cantidad de ciudadanos. Algunos con algunas situaciones medias graves, serias de, de fracturas de huesos. Y como la obra todavía no se recibe, tenemos que. Eh, plazo, tiene plazo la empresa hasta el mes de agosto. Y eso ya, como digo, este tema de las baldosas es un tema que creo que se ha hecho ya mundial. Pero hoy, eh, alcalde, hoy que estamos grabando esta entrevista, sí. no estamos haciéndola en vivo. Eh, la gente sabe que grabamos poquitos días antes. No eh, y viniendo desde el hotel donde yo estoy, hasta acá su despacho en la alcaldía, hoy amaneció lloviendo. Sí, sí. Y estaba mojada la ciudad. Y yo, no sé, no sé, yo no, sentí, no me sentí amenazado caminando sí, por ahí. Es que es la zona de primera intervención, la que está en lo, lo central, lo público pero si usted se va alejando, va a encontrar otro tipo de baldosa ah. que no cumple con las especificaciones técnicas. Ya. Entonces, eso le decía para que, por si acaso alguien le reclame escuchando este programa, que cuando dice que no hay trampas, le van a, a llamar por teléfono muchas, muchas personas a decir que, está, pero, que no ha caminado pero por ahí. Usted nos advierte, hemos dado saltos. Permítame ahora yo sí. proponerle a usted un salto. Porque también es conocido, y, y estoy también yo enterado, porque uno tiene que averiguar un poquito de cosas antes de encarar, enfrentar a un, a un, a un personaje. Eh, y usted es el alcalde de Loja, usted es un personaje. Eh, digo, la información es que es muy conocido también, no solo en Loja, sino en el país entero, eh, esta suerte de bronca, si me permite ponerlo así, entre usted... Y, ...y Bolívar Castillo... ...y entonces uno ahí se pregunta... ...ustedes han sido los responsables... ...digo... ...indudablemente... indudablemente. ...los responsables del manejo de esta ciudad... ...por más de 30 años... Eh, ...Bolívar Castillo... ...cuatro administraciones... ...usted está corriendo su tercera... ...administración... ...siete administraciones entre ustedes... ...dos... ...seguidas entre los dos... Eh, ...y entonces... Ahí uno se pregunta o reflexiona. ¿Por qué? No solo por qué, digo, mientras ustedes bronquean, le, le, le insisto, ofrezco disculpas sí, por el no lenguaje, ¿no? mientras ustedes bronquean, en el medio está la ciudad y la ciudadanía. ¿Esa bronca no está perjudicando más bien a Loja? Mire, ese es un, un punto de vista de una oposición que quiere a mí. Vincularme a un tipo de política negativa que todo Loja sabe y por eso lo revocaron. Mire, yo soy respetuoso de la ley. En mi administración ha habido paz y tranquilidad. Yo soy respetuoso de la dignidad humana. A mí nunca me han, me han acusado de violador de los derechos humanos. En cambio, al señor sí. Él está en el tema de la Comisión de la Verdad. Yo. He mantenido una política de buena vecindad con la diócesis de Loja, con la policía, con el ejército, con las universidades. Eso es lo que marca la diferencia. Sin embargo, hay una oposición que no puede ser propositiva, ¿no es cierto? Y entonces quiere vincular como que esta eh, alternabilidad, si cabe el término, de eh, Castillo y yo como que ha perjudicado la ciudad. Mire, por mi profesión, desde que me gradué, he estado viviendo en Loja, he sido contratista del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, soy constructor de puentes, y mire, cada vez veía que se sucedían alcaldías y el tema de la infraestructura sanitaria del centro que yo conocí cuando niño, cuando la colocaban en el año 58. Hasta la presente fecha no la cambiaban. Es de asbesto. Eh, asbesto cemento, de, de tuberías de cemento. Ajá. Y mire que no ha habido eh, un tema sanitario grave porque el subsuelo es drenable, hay agua subterránea. Uh -huh. Entonces la arena y la grava son drenables para el agua. La arcilla no. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido arcilla en el subsuelo? Enseguida rebotaba, salía... Aquí hace ya a lo mejor a los 15, 20 años de, de, de construido ese alcantarillado. Esa ha sido la suerte de que el subsuelo nos ha ayudado a mantener, yo digo, en cierto grado un, un tema sanitario. Entonces cuando yo veía que se sucedían las alcaldías, Quito, Guayaquil, Cuenca ya hacían... Justamente las obras de infraestructura. Este tema es importante. A veces queremos ser sin prepararnos para ser. Uh -huh. Le voy a poner un ejemplo más que la, el país lo va a conocer. Hace unos 5 o 6 años se descubrió, no se descubrió porque ha estado por cientos de años el florecimiento de los Guayacanes en la frontera, se ha de haber escuchado eso. ¿No es cierto? Alguien se dio cuenta que eso es turismo, que eso puede atraer. Y se hizo una, una gran bulla. Vino mucha gente a Mangaurco, a Bolaspamba, en la frontera. No había hoteles, no había restaurantes. No había la infraestructura para promover esto. Queremos nosotros desarrollarnos, y digo Loja y otras ciudades, y no nos preocupamos de la infraestructura. Dicho de otra manera, quiero hacer un edificio y si no hago los cimientos, se va a caer por sentido común, por lógica. Loja quiere desarrollarse y no arrancaba con su infraestructura. Uh -huh. Usted debe saber que cualquier sociedad, sea capitalista, socialista, comunista, anarquista, lo que sea, para que se desarrolle la, el arte, la literatura, el turismo, todo, necesita pues, tener infraestructura sanitaria. Discúlpeme. Recuerde usted lo que pasó en 1858 en Londres. Cuando a Londres le dijeron que era el gran hedor del mundo, mm. hasta el, el parlamento tuvo que cerrarse porque no tenían alcantarillado. Era una pestilencia que yo he leído en los libros. Ahí nació la ingeniería sanitaria, ahí nació pues la, el alcantarillado de las ciudades. Por eso es que yo me preocupaba como técnico de que veía que seguían haciendo cosas superfluas y la infraestructura, claro, estaba enterrado pues ya los políticos o politiqueros, no les gusta pues, hacer obras enterradas. Yo no he tenido inconveniente en, en mi primera administración en hacer obras en el subsuelo y por eso me reeligieron. No tuve haciendo cálculos políticos, pero un tema importante como es este, el de hacer la infraestructura aquí en la ciudad de Loja y esto que sirva de ejemplo y mensaje para muchos alcaldes que a lo mejor quieren ser ya cuando tenemos que prepararnos para ser ya. Hay que hacer justamente estas obras. Y esto se va a replicar después, pues, para ejemplo, de los alcaldes que vengan para los diferentes sectores barriales. Mucho, muchos temas plantea usted, alcalde, y suscita eh, muchas preguntas. Claro. Eh, trataré de ser medianamente eh, ordenado. En la parte política, eh, ya hemos hablado, entre dos personajes se han venido repartiendo desde hace más de 30 años la alcaldía de Loja. Desde el punto de vista político, no han pensado o no ha pensado usted, no tengo al otro personaje aquí al frente, no ha pensado usted que es hora de entregarle el testigo, la posta a otros, a otras generaciones de políticos jóvenes en Loja que probablemente eh, ya han entendido todo el problema de Loja y quizá están más capacitados por una cuestión generacional para mirar ese Loja del futuro. Mire, no quiero ser pedante, no quiero, a mí nunca, yo trato siempre de ser una persona modesta y Loja sabe que lo soy, pero cuando hay que decir, hay que decirlo, yo soy muy, yo sé decir, soy crudo, no, muy, muy frontal. No se preparan, discúlpeme, yo ya quise retirarme de la vida política porque dije, ya serví a mi, a mi ciudad, pero discúlpeme, no se preparan la gente para ser asumir la alcaldía. No quiero decir que soy yo un genio, pero sí me ha gustado leer, uh -huh. sí me ha gustado instruirme, sí me ha gustado tener una cultura general para poder eh, discernir muchos temas en cualquier nivel, nacional o internacional. Entonces yo creo que eso no es cuestión de venir a un escritorio y pensar que en los cajones está la plata para hacer obras. No se trata de eso. Se trata justamente de demostrar su capacidad de gestión. eso es lo que Loja ha mirado en mí. Mire el conseguir un crédito así solito, sin palanca, sin ser tapiz del señor presidente Correa, porque yo nunca he sido sido un tipo respetuoso, pero he mantenido mi línea. Yo no me he ido a, a poner ahí de alfombra de, del presidente para que me den, me den asignaciones para obras. Mire, todo lo que usted ve aquí en Loja, la mayor parte, yo diría en 70%, es producto del esfuerzo de los Lojanos. Por eso lo que decíamos hace un rato, así como las carreteras nos han tenido un poco relegados, o bastante relegados, es el criterio de Loja. Todo el tiempo nos quejamos del aislamiento, nos quejamos. Pero claro, es que es verdad, pues. Porque somos un pueblo fronterizo, una ciudad fronteriza, como que no pesamos electoralmente. Cuando de, verían de aquí, lo que les dije hace un rato, cuando de las carreteras que prohibían que se haga aquí. Aquí debería invertirse, porque aquí es la frontera, aquí debe estar vivo ese, ese espíritu de la soberanía. Es como la, es como la recuperación del Loy Alfaro, permítame decirle, porque Alfaro no solo pensó un ferrocarril en que una Guayaquil y Quito, sino que vaya a los extremos fronterizos de nuestro país. Para ejercer soberanía, precisamente. eso nos falta, pues ese criterio y por eso a veces nos dicen que somos obsesivos, que es que es o temáticos, no sé. Es la verdad. Usted va a encontrar, ya le digo, un... no quiero decir pues que, que ha habido un abandono total, pero no es el que corresponde como una ciudad fronteriza, tomando en cuenta que. Loja tiene, hace un rato le dije, es la ciudad que tiene partida de nacimiento. Tiene, mire ustedes, si pueden enfocar ahí, hay un, con el escudo de Loja. Ese escudo no es inventado ni diseñado ahora, ese fue entregado por el rey eh, Felipe II. Y usted me está hablando de Mercadillo también. Claro, Ajá. sí, sí, entonces mire, yo creo que tenemos, en tiempos de la colonia, fue una ciudad importantísima, sí. Loja. Para que el rey de España se haya preocupado de eso, de, de saber que ahí había una ciudad que ni las conocían desde luego, nunca conocieron lo, la inmensidad que, de los territorios que habían conquistado. Entonces, eso es lo que nos da un fastidio de que solamente eh, en las fiestas de noviembre, fiestas aquí de la ciudad, nos visitan, hay ofrecimientos y eso es el, el papel de todo. Los años, ¿no? Entonces, mire, retomando esto, yo había pensado retirarme de la política, sí. pero yo veo que habían candidatos que, desde mi punto de vista, por eso digo, no quiero que lo tomen peyorativamente yo, ¿no? pero personalmente yo creo que la gente tiene que prepararse. Siempre nos hemos preciado de ser una ciudad que tiene un nivel cultural, que tiene un nivel justamente de conocimientos. Mire, la mayor parte de los municipios del Ecuador y de Latinoamérica, la mayor parte, el 80-90% de la obra que hacen es obra pública, obras de ingeniería. Todo lo que usted ve, el redes de agua potable, alcantarillado, puentes, vías, es obra pública. ¿Y qué profesional entiende más un ingeniero civil? Yo no he sido preparado para ser político. Soy hasta un mal orador, inclusive, pero tengo un lenguaje que la gente me entiende y sé lo que tengo que hacer. Y a mí no me engañan los funcionarios que, que en todo lado hay corruptos que quieren sorprenderlo. A, a, yo cuando veo una, un concurso, una licitación, alguna cosa, un análisis, yo ya sé si el precio está bien, si el precio está mal. Inmediatamente no tengo que estar llamando a un asesor para que me, que me dé haciendo preguntar. Pero, esa es la ventaja. Estando estos pocos días acá en Loja, eh, alcalde, eh, también he leído ya unas primeras declaraciones suyas y usted acaba de decir la obra pública, el 70% de la obra que uno hace en una ciudad es pública, porque tiene que encarar todas las enormes necesidades que son inagotables. Una ciudad tiene eh, inagotables necesidades. Eh, y usted, sin embargo, ya ha hecho una declaración. No tengo fondos, no tengo recursos Así económicos es. para hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa es la capacidad de gestión que tengo que demostrarla. Ajá. Y ya tengo planificado. Como no tengo recursos propios, tengo que utilizar los recursos que ofrece el gobierno nacional. El presidente Lenín Moreno, hace dos años, cuando estaba en campaña, ofreció hacer Casa para Todos un proyecto de vivienda. Mi administración, la primera administración, inició en el país la más exitosa programación de vivienda aquí. He sido, discúlpeme que tenga que yo mismo decir, el único alcalde en el país que ha logrado hacer un proyecto, un modelo de gestión en vivienda que en el Ecuador no se ha repetido. Usted a lo mejor no conoce... Barrios, Ciudad Victoria, Ciudad Alegría, que fueron justamente hechos en mi administración. La AME reconoció esta gestión. Entonces, Pero, ¿por qué toma el modelo del presidente Lenín Moreno cuando para... todos sabemos que el programa de vivienda que ofreció el presidente sí. Moreno es un fracaso? No, 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 espérese, todavía no hay que hablar no. de eso. Yo no lo estoy defendiendo pero sí me gusta ser justo y equitativo. Yo digo fracaso, alcalde, en la medida en que no se ha cumplido la meta sí, que se sí, ofreció. Sí. No se ha cumplido, pero posiblemente se va a cumplir. Mire que a, a los alcaldes nos invitó, nos dio un saludo y él manifestó que creo que hay 580, 590 millones de dólares para la vivienda. Y si los alcaldes... Del país no aprovechan eso. Yo tengo que aprovechar eso porque ya tengo una empresa de vivienda que funciona desde el año 2007. Tengo la experiencia en construir estos programas de vivienda. Tenemos ya esa empresa, ya lo que no teníamos nada, esa empresa ya tiene un terreno listo para ser beneficiarios de un crédito. Cuando usted dice tengo una empresa de vivienda, ¿es suya? Claro, Ajá. la generé yo. Ya. Mire, ¿Y cómo la, va a manejar la relación de una empresa suya? Eh, no, no, así, digamos del ah, municipio. Ah, ya, ya, perdón. <laughs> no, no, yo sé cómo. Okay, okay. Es que yo ya me <laughs> siento parte del municipio, <laughs> sí, entonces. Okay. No, no, particular. Buena buena la aclaración. Y perdóneme a no, mí no, eh, la lectura equivocada. Yo, vuelta, no fui muy explícito. Entonces, yo digo, como soy parte del municipio, le digo, nuestro municipio debía de haber. Tiene dicho, una vivienda. Claro, una tenemos empresa, una empresa que, de vivienda. Entonces, mire. Tenemos tres proyectos ya listos, posiblemente eh, está en 15 días ya tengamos, eh, tenemos proyectado todo. O sea que usted va a poner mucho énfasis en lo de la vivienda. Claro, porque como no tengo dinero para hacer obra, eso va a ser pues ¿Y mi ¿Y ¿Cuál capacidad. es el déficit de vivienda en Loja? Bueno, yo creo que a veces es variable, yo no tengo mucha confianza, pero yo creo que hay un déficit de unas 17.000, mil viviendas no. aquí en la ciudad de Loja. Son datos un poco no actualizados, pero yeah. anda por ese, por ese orden. Y, de, y de, después de vivienda, eh, eh, alcalde, yo, yo me planteo también, y, y le quiero trasladar: cuando sí. uno eh, desde Naciones Unidas también se pone mucho énfasis en las ciudades, porque el claro. futuro de la humanidad está en las ciudades. Y al comienzo lo decíamos: ciudades intermedias, ciudades relativamente pequeñas. Y entonces. Eh, la humanidad entera está planteándose, por ejemplo, como metas, la, la, las metas 2030, el futuro que queremos. Y el futuro que queremos lo va, va a pasar por las ciudades, muy probablemente. ¿Qué futuro quiere usted para Loja? Mire, todo lo que le he dicho sobre el cuarto eje vial, sí. eh, el tema de la infraestructura de desarrollo que estamos haciendo. Justamente va dirigido a eso. Yo le dije hace un momento que los alcaldes tenemos que planificar el futuro. Ese es nuestro papel fundamental para dejarles a nuestros nietos, en el caso mío, o los jóvenes dirán para los hijos, ¿no es cierto? Entonces, ese... O dirán para, para, para ellos mismos, claro, si no tienen hijos. ¿no? Así, así sí. mismo es. Sí. Entonces ese es el deber fundamental de un municipio preparar el desarrollo y creo que va encaminado al tema 2030, a lo mejor bueno, no sea bien apegado a eso, pero mire, el futuro de los... Le decía, tenemos que integrarnos con el Perú. ¿Por qué le digo esto? Pues este cuarto eje vial tiene una visión, hay, una, hay que mirarlo bien. Si usted mire... Eh, supone que algún día el sudeste asiático quiere enviar productos al Brasil, por decir algo, sin ir por Panamá, sin pagar una tasa elevadísima que creo que por cada barco es de unos 200 mil dólares, alguna cosa así. Y un flete por el transporte más caro. Claro. ¿no? A lo mejor ven que por aquí es más fácil llegar al Brasil. Sí. Y asimismo todo lo que sale de aquí para allá toda esa zona norte del Perú y de la selva. Es una zona riquísima en café, en cacao. ¿Por dónde va a salir ya si, viendo eh, mirando con una visión futura una gran producción? Si el Perú no tiene puertos de alto calado desde Callao, usted sube un poquito al norte, Pimentel, que es un puerto de Chiclayo, sube un poquito más al norte, Paita, que es un puerto de, de Piura, son puertos de bajo calado. Y el único puerto natural es Puerto Bolívar, que tiene, creo, 14 metros de calado. ¿A qué distancia estamos de Puerto Bolívar desde la ciudad de Loja? Eh, unos 280 kilómetros, 260 kilómetros. ¿160? Uh -huh. Bueno, y mire... Toda esa producción tiene que salir por algún puerto, por eso diseñaron ese, ese eje vial, ese, ese eje que le digo de sí. Puerto Bolívar, Lojas, uh, Jaén, Sarameniza. Pero como nosotros no mandamos en el mundo, ¿no es cierto? Mm. Hay potencias, lo que llamamos los imperios, que nos dominan, pues eso hay que decirlo, ¿no? porque cuando dice, ah, el imperio entonces es contra el sistema, etcétera, etcétera, no es así. Hay que saber conocer las cosas y discutirlas. Si usted revisa en el año no recuerdo 2000 algo así, Latinoamérica se la dividieron por órdenes y usted debe saber que estuvo en la ONU los ejes viales verticales y transversales. Pero nadie protestó, nadie dijo sobre esta realidad que le decimos. Hicieron un eje, un eje transversal que venía desde Yurimaguas, me parece, Moyobamba, Tarapoto, Moyobamba, a salir en Piura, cuando debíamos desde Jaén ya hacerlo a, hacia Loja y Puerto Bolívar por el puerto. Y hoy están construyendo un puerto en el Perú, un puerto artificial en Bayobar, para posiblemente complementar ese eje transversal impuesto por esta IRSA, uh -huh. las siglas no recuerdo exactamente en inglés, IRSA 2, algunas cosas, es, ahí está ya el futuro de Latinoamérica, de los ejes viales, tomadas las decisiones desde Norteamérica, me parece. Que es. Y usted participa, me dice que sí. todavía se sostienen los gabinetes binacionales, y usted como alcalde... Eh, piensa participar en los próximos encuentros binacionales, si es porque que... lo que tienen que decir los alcaldes, precisamente de, de, de las fronteras, es muchísimo. Claro, mire, uno puede decir, pero usted, con una persona con gran experiencia, me va a dar la razón, la voz de un alcalde de una ciudad que no pesa, por favor, en el contexto nacional, como que la escuchan más Pues no es cierto. Mire, yo le voy a... Le voy a comentar para que entienda mejor esto, con otro ejemplo. El día de ayer vino una delegación de Perú, de un, una ciudad pequeñita que se llama Patas, está en la región La Libertad de Trujillo hacia el interior, hacia la serranía. Vienen de allá a conocer nuestros modelos de de gestión de la basura, de lleno sanitario, porque allá tiene un terrible problema. Se nos ocurrió, no es de ahora, le digo que ayer firmé el primer convenio, se nos ocurrió hace unos 8 o 10 años mismo que empezamos a hacer este intercambio, hacer esos convenios, de repente alguien de la Cancillería dijo que eso es ilegal, que como eh, se permite un alcalde firmar un convenio. Digo, es un convenio de asistencia de hermandad de pueblos latinoamericanos, de eh, asesoramiento en algo que, una práctica que, de la basura, de la clasificación del relleno sanitario. Mire, si eso se va a nivel de Cancillerías, Ecuador, Perú, nunca vamos a firmar nada, pues. Estos son convenios de hermandad, no se atenta a la soberanía. No se atenta a ningún asunto de, de Estado. Lo que pasa es que le molesta al centralismo burocrático. Exactamente, lo que no hacen, estamos haciendo sí. nosotros. Es una visión muy anacrónica de claro. cómo organizar una sociedad, ¿no? Así. Pero ahí está el liderazgo de un alcalde, pues, que tiene que estar por encima de eso. Exactamente, por eso lo hemos iniciado. Mire, yo a raíz del año 2005, 2006 arrancamos con una verdadera integración y esto que lo conozcan a lo mejor el, el embajador de Perú en Ecuador a lo mejor ni sabe lo que estamos haciendo. Y en mi administración, en mis dos administraciones pasadas logré que vengan cerca de 15 mil ciudadanos peruanos a hacer turismo y ¿sabe qué? ¿A qué venían? A ver el relleno sanitario y ese tema fue motivo de una Conferencia Mundial de Turismo en Lima en el año 2012, que me invitaron allá a Lima para que explique cómo un relleno sanitario genera turismo. Mire, que eso era para demostrar que no solamente las playas, no solamente las montañas generan turismo, sino también prácticas municipales que se las lleva bien. Y uno explicó, yo fui allá a Lima, expliqué, yo, yo al comienzo un poco, ¿por qué me invitan a una conferencia mundial si Loja no es una ciudad como Río de Janeiro, como Cancún? Pero Loja es Loja, pues, ¿no es cierto? Alcalde. No, no, pero por el tema de turismo, por el tema de turismo. Entonces cuando me dijeron, ¿es porque ustedes tienen ahí en la ciudad un sistema del relleno, una clasificación? De, de cara al futuro, alcalde, pensando en esa ciudad que queremos, esa ciudad en la que soñamos. Y Loja quiere un modelo de ciudad y sueña eh, de acuerdo a ese, a, a ese querer. Hay temas que los gobiernos locales los van a tener que encarar sí o sí. Temas educativos, por ejemplo. ¿Qué está pensando usted en eso, alcalde? Mire, yo, yo no quiero cogerme a los retos, pero yo lo que digo es al pan, pan y al vino, vino. Ajá. La educación es un tema del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que aquí en nuestro país, en Quito hay un ejemplo y en otras ciudades aquí, como que los municipios eh, nos mm, eh, asumimos una competencia, tal vez con una visión, eh, no sé, eh, de mejorar o de ver que puede ser mejor que lo que la, el Ministerio de Educación lo. No. Pero es una carga, en cambio, económica para un municipio como Loja que tiene eh, Ingresos limitados. Ya sabemos que no hay aquí industrias, no hay fábricas como en otras ciudades que pueden, a lo mejor con los impuestos, con la contribución, ayudan a un mejor nivel económico, una contribución mejor para el municipio. Mire, entonces, el enfrentar un, un tema con los recursos como que se nos, se nos va. Yo quisiera, en algún rato, yo ya AIS, en mi administración pasada, conseguir de que el ministerio asuma por lo menos el tema económico, porque es una carga que al año nos corresponde a unos 2 millones de dólares aproximadamente en, en sueldos. Entonces, el incrementar, implementar, eh, no es que no, no esté capacitado. Es que en Quito, ciudad. alcalde, dentro de la educación pública y, y, y de la educación secundaria, como decíamos antes, ahora yo me confundo con las nuevas... No. denominaciones que tiene. Eh, dentro de esa educación pública, eh, Quito sí puede sacar pecho teniendo colegios municipales bueno. de muy buena calidad, incluso sí. superior a la educación pública que ofrece eh, el gobierno central. Y eso, sí. eso manda un buen mensaje. Sí, sí, no, indudablemente que es un ejemplo. Un ejemplo. Pero eh, Quito es una ciudad que tiene muchos ingresos y muchas necesidades también y muchos problemas claro y muchos problemas muchísimos ¿no problemas y son los mismos que están aquí los problemas que aquí se replican en menor escala o sea el tema va por ahí alcalde usted es un ingeniero eh, usted habla de infraestructura pero no ha hablado más de esa infraestructura sanitaria pero a veces también hemos creído que el desarrollo es la construcción de pasos a desnivel de pasos deprimidos, de puentes, de supercarreteras. Y yo tengo la sensación que eso con el tiempo devino trampas eh, para las ciudades. Estimuló la, el crecimiento exponencial del parque automotor, congestiona las ciudades y luego ya no hay camino de retorno. No hay casi soluciones a ese tema. ¿Cómo ve usted la cuestión? Mire, yo creo que aquí hay que mirar desde diferentes aristas. El tema de estos pasos deprimidos o pasos elevados, intercambiadores en definitiva de, de tránsito, eh, todo tiene su tiempo. Aquí ya es necesario, obligado a hacer, por ejemplo, en el sector norte, en la entrada de la ciudad, eh, se ha vuelto un conflicto y no hay otra solución técnica. Yo soy opuesto a que todo lo que le tapa a usted la vista es negativo, y y comentarios, criterios. Pero ahí hay que hacer algo. Y esa obra, fíjese, por ejemplo, sin tener dinero, recursos, porque ya lo he dicho que no tenemos, estamos con un déficit presupuestario, esa obra es de competencia del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, pero que nadie la ha planteado. Yo se la voy a plantear, estoy haciendo ya iniciados los estudios para he hablado con el ministro de Obras Públicas, es competencia de ellos, porque está en un cruce de una vía estatal. La vía que viene de Machala y pasa a Zamora. Entonces, eh, de acuerdo a un decreto, ellos tienen que eh, asumir. ¿Y eso qué quiere decir, alcalde? Que usted va a tener que peregrinar mucho a Quito. No, a lo mejor tenga que estar ahí pues, pidiendo caridad. <laughs> no, no, pero yo creo que el ministro de Obras Públicas y los que vengan tienen que, tienen que entender de que es una responsabilidad de, del ministerio para que se incluya en el presupuesto general del Estado. Y esa es, por ejemplo, una obra. Que es necesaria. Hay otra obra que emblemática que la llamo yo, que quiero hacerla, es un viaducto, porque es parte del desarrollo urbanístico de la ciudad. Mire, el anterior administración del señor Castillo habían dedicado a hacer escombrera, un, una quebrada que realmente tiene un, una belleza natural y convertirla en escombrera es un crimen que yo lo he dicho públicamente aquí en Loja y ahí vamos a hacer justamente un, un viaducto que es parte ni siquiera es capricho es parte de una vía alterna para que empate al cuarto eje vial o sea es mi visión que le he estado hablando del cuarto eje vial, justamente todo esto va dirigido, no es capricho mío, a veces hay ciudadanos que creen que es por que creen que eh, llegar a ser alcalde es hacer un baratillo de ofertas, ¿no es así? Pero en Quito también, alcalde, eh, usted sabe que ahí el aeropuerto ya, ya no tan nuevo, relativamente nuevo, pero ese, ese aeropuerto demandó la construcción de dos Autopis. rutas eh, enormes, la llamada Ruta Viva y la llamada Ruta Collas. Eh, un planificador urbano de origen lojano, Fernando sí, Carrión, sí, 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 lo que conocí. viene trabajando el tema de la ciudad por muchísimos años, reflexionándolo también desde la academia, y que hoy está de asesor del nuevo alcalde de Quito, ellos ya advertían que habían surgido como dos tenazas, estas dos grandes vías, y entre estas dos tenazas había una enorme cantidad de territorio que podía plantearle un grave problema a Quito. Porque entonces, ya viendo estas dos vías que conectan, aquí se va a desarrollar en esos territorios, muy, probablemente muy desordenadamente, eh, la ciudad. ¿No puede pasar lo mismo en Loja con estos ejes que conectan? <coughs> porque somos muy anarquistas a veces, ¿no? Ya están dadas las condiciones, ya hay la conexión, entonces voy a empezar a planificar a comprarme territorios ahí, terrenos ahí y voy a empezar a desarrollar planes de vivienda, claro, urbanizaciones, claro. Es cómo un, controlar lo eso. Lo típico. Mire, aquí más bien es una necesidad porque si usted de aquí quiere salir al sur a Malacatos, a Vilcabamba y por ende a futuro después de 20, 30 años hacia el Perú hacia Chachapoyas, en fin. Y no tiene más que dos vías. Y que esas dos vías ya se vuelven realmente eh, nada práctico, pues no, o sea, su capacidad ya está rebasando. Pero usted me dijo muy al principio de esta misma conversación, alcalde, que usted quisiera que Loja no crezca claro, poblacionalmente. Pero, pero es que que falta, se quede así como está. Que se quede así, sí, Ajá. sí, pero le falta todavía un poco de obras que realmente. Ya. Eh, son complementarias. Ayer caminando por la avenida universitaria, vamos terminando alcalde, yo sé que usted tiene un compromiso que cumplir, ...que alcalde no tiene un montón de compromisos que cumplir? Sí, sí. Caminando por la avenida universitaria, acá en la, en la ciudad de Loja, eh, bordeando el río Malacatos, yo no sé si me equivoco alcalde, pero me dio la sensación de que había malos olores. Exactamente. ¿Y entonces qué, <laughs> es, ¿qué hacer frente a estos Exactamente temas? Exactamente eso, y que la ciudadanía y el Ecuador sepa. Aquí quisimos ya, lo que dejé un yo, queremos ser ya, y no preparamos la infraestructura. Mire, cuando yo estuve de alcalde, yo ya avisoré que había una contaminación del río, y por eso mismo... Eh, dispuse que se diseñen unos colectores Ajá. para que empaten con el colector marginal, porque hay muchas quebradas, muchas urbanizaciones que no tienen la debida conexión al colector principal, que va paralelo al río. Dispuse en el año 2013 que se hagan esos estudios. Son 36 colectores que no solamente van a servir para recoger las aguas de las quebradas, las aguas de las urbanizaciones, aguas servidas, sino que es parte de la descontaminación de ese río. Pero mire, han pasado cinco años y no construyeron un solo colector y, sin embargo, decían que es la ciudad ecológica. Que a mí me da vergüenza. Les digo así con toda la franqueza. Pero yo sí voy a iniciar inmediatamente. Y es desaprovechar esa... una oportunidad porque el que viene de afuera, claro, pues, sí. dice, sí. una ciudad que está atravesada por un río no puede ser fea, pero si el río está contaminado, si sí tenemos un problema. No, no, ¿no? Yo, yo lo digo, no tengo por qué, siento vergüenza ajena de que hablamos de ecología y no hacemos nada. Ya los ejemplos que le puse, no tenemos infraestructura y queremos ser ya, esa es la politiquería. Yo soy un técnico que hago uso bien de la política y por eso creo que recibiese apoyo mayoritario en sus últimas elecciones déjeme plantearle dos últimas cosas en honor y respetando sus tiempos alcalde eh, uno un poco quizá medio ingrato difícil, complejo y otro un poco más, más grato eh, si no hay industria eh, si no hay una actividad que claramente sostenga la actividad económica de Loja usted nos lo ha dicho también en esta conversación Hacia afuera, y lo quiero decir con mucho respeto, se sigue todavía especulando que existe entonces una eh, actividad económica en Loja no tan santa. Quiero decir, hay narcotráfico, eh, vive parte de la, de la economía de la ciudad, vive de esa actividad, alcalde. Mire, yo creo que esta parte es un tema bastante delicado, sí, pero que. Sí. Por los años 50, 60, cuando todavía no habían controles, cuando no había la DEA, cuando no había organismos que hagan control, era práctica común y corriente, pues aquí en la provincia eso no lo vamos a negar. Ajá. No con eso estoy queriendo eh, minimizar la valía de, de su gente, pero eso era. Pero después ya se volvió, pues, medio mundial la cosa, ya se puso de moda, ahí especialmente en la costa, los exportadores que hacen de productos que cada vez, bueno, mire, en todo lado hay, en todo lado se cuecen habas, dice un, un refrán, un sí. dicho español. Mire, yo creo que debe haber, porque a veces no uno no entiende cómo es que no hay fábricas, no hay industrias y hay una economía por ahí. Y usted, como un ciudadano que viene a los tiempos o viene por primera vez a Loja y ve que hay construcciones, que hay movimiento, entonces, por sentido común, usted a lo mejor dice: Sí, debe haber algo ilícito. Es probable, es probable. Yo no puedo señalar, si tuviera, ya lo dijera, porque ya le digo: Yo soy muy frontal. Cuando conozco algo, lo digo, y lo digo de la manera más corta y directa. Entonces, yo creo que eso por un lado puede ser, pero también hay que entender algo. A pesar de que nuestra ciudad tiene, no tiene fábricas, pero sí tiene eh, una población económicamente activa que se dedica a a la agricultura, que se dedica a la ganadería, para abastecer aquí. No estamos en capacidad de mandar a otros lados. Tenemos lugares que, que, que nos abastecen en ese sentido. El tema de la obra pública, las instituciones tienen que generar trabajo, la construcción genera mucho trabajo, una actividad económica. Entonces, mire, cuando uno hace... Cuando uno hace obra pública está generando indirectamente trabajo. No es un trabajo estable, pero sí es un trabajo que por lo menos eh, es un paliativo en el año para un albañil, para un trabajador. Entonces, mire, eso también sí, sí se mantiene. Por eso es esa tranquilidad, llamémosla así, esa pasividad de, de aquí de los lojanos. Y esa es la paz justamente de que hablamos, de que queremos tener una ciudad que no se que no se haga muy grande. ¿Es una ciudad segura, Loja? Indudablemente, indudablemente que es una ciudad segura. Yo siempre, en son de chiste, a los comandantes de policía que vienen acá a Loja, cuando han estado en Guayaquil, ah, un periodo de vacaciones. exactamente, <laughs> les digo, vienen a descansar aquí. <laughs> Pero no seamos hipócritas, lo digo desde mi perspectiva, porque puedo hacer una eh, paráfrasis de un librito que he estado hojeando por estos días de un pensador alemán del siglo XVIII, que lo que dejó fue un libro, entre otras cosas, de aforismos. Eh, tuvo como siete proyectos de novela y nunca concluyó ninguno. Eh, ahora dicen que procrastinar es la palabra, ¿no? Eh, pero es, era un pensador, eh, Lichtenberg se llama. Y, y haciendo una paráfrasis de uno de sus aforismos, uno podría decir que condenamos a Colombia porque trafica con droga. ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Quién vende o quién compra? Bueno, pues quién compra. <laughs> sí, yo, yo comparto también porque incluso es una es una idea del capitalismo, ¿no? Bueno, no, no hay de, no hay oferta sin demanda, ¿no? Dicen que combaten, pero saben que en su país hay un consumo. <laughs> eh, alcalde, agradecerle, pero no sin antes hablar un poquitito eh, de este libro suyo. Eh, que tiene un título llamativo y peor en las circunstancias actuales Moreno en Vilcabamba no me imagino que está hablando del de Moreno más con hay una aclaración en la primera segunda página en la segunda eh, página sí. a esa parte sí sí La aclaración es válida porque no se trata eh, de presidente del presidente moreno. de la República sino del famoso de ese otro Moreno no Mario, que, Moreno. Mario Moreno Cantinflas, que dejó, así como Chaplin, eh, grandes obras en el cine y, y el humor les permitía decir muchas, muchas cosas. ¿Usted sostiene que él estuvo en Loja? Mire, en Vilcabamba. No. Eh, en Vilcabamba. Perdón. Se sostiene sin fundamento. Hay muchas eh, comentarios que usted se mete al internet y han comenzado a explotar los operadores turísticos, en fin a decir de que la importancia porque estuvieron ahí muchos personajes, entre ellos Mario Moreno Cantinflas. Yo me he puesto a investigar y claro, todo el mundo dice eso, pero no hay evidencias. Entonces, dentro de mi afición, mi vocación por la literatura, ah, se puso a, a crear entonces. Claro, entonces a, hice a una eh. una novela. Ah. Es una novela muy muy entretenida que la va a leer a lo mejor en una hora. Entonces, hice una ficción entre la la realidad, eh, inclusive resaltando el por qué Vilcabamba fue conocida en el mundo, por qué grandes personajes del mundo oían, oyeron, mejor dicho, de Vilcabamba y vinieron acá, muchos eh, en forma pues eh, cobijada, tapada, eh, sin que hagan mucha bulla. Entonces yo logré combinar la parte de la realidad del pueblo la importancia de Vilcabamba, por qué eh, fue conocida en el mundo, el cómo vino Cantinflas con una dolencia del corazón, pero todos creen que era una dolencia física, de, física biológica Ajá. del corazón. ¿Qué hombre no se enamora? Claro. ¿No es cierto? Y dicen que está enfermo del corazón también. Claro. Entonces, la, su dolencia era esa. Claro. Era una dolencia de amores. Claro. Ese es el tema de la novela. Le, le digo, es muy agradable. Sí. La vamos a leer, alcalde. Sí. Y solo apostillar que también uno podría preguntarse: ¿qué mujer no se enamora? no ah, también. Así como los hombres. Agradecerle, alcalde, por la generosidad de su tiempo, por habernos recibido aquí en su despacho. A usted muchas gracias y a quienes nos están escuchando pues a través de la televisión. Muchísimas gracias. Sea el motivo para invitarlo nuevamente, para que a lo mejor vaya después de un año y vea qué cambios hay. Y no es la primera vez que estoy en Loja, por lo menos unas cinco veces mejor, mejor. Eh, en Loja. El alcalde Jorge Bailón, eh, el alcalde de Loja, aquí en esta entrega de Palabras suelta, recién estrenado en su tercer periodo, apenas 14, 15, 15 días. Al final a usted eh, siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.